Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay de Baldur's Gate Dark Alliance 2. Ya sabéis, incluido dentro de la sección retroserie, que es ese espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Bueno, después de un tiempo de inactividad, retomamos Baldur's Gate 2. Ya sabéis que se produjo, que, bueno, coincidencias, coincidió con el estreno de Resident Evil 3 Remake y Final Fantasy VII Remake, que son, bueno, pues novedades que tenía muchas ganas yo de tener en el canal. Entonces, pausamos esta serie. Hemos jugado las otras dos series y ahora retomamos esta hasta finalizarla, ¿vale? Vamos a ver si hay suerte y puedo traer también el Príncipe de Persia, el Alma del Guerrero, que es la serie que salió elegida en la encuesta antes del estreno de Last of Us Parte 2, que ya sabéis que es otro estreno que quiero traer al canal y que estoy deseando que llegue. Bueno, nos quedamos aquí en este dungeon. Vamos a mirar aquí el diario. Se llama, abajo, rescata a Lady Laguna Fresca, ¿vale? Las ruinas infestadas de Sauriones del refugio del bandido. Ahí es donde estamos, ¿vale? Tenemos este hacha magnífico, que como veis tiene muy buena pinta. Tenemos también las dos armas que hemos venido utilizando durante el juego. Y también el arco, que la verdad que lo usamos poquito. Así que vamos a aprovechar ahora y vamos a darle caña al arco, ¿vale? Ya que tenemos un arma a distancia que nos mantiene a los enemigos a distancia, pues podemos hacer uso de ella. Vale, a ver, como conjuros llevo el bendecir, que está muy bien. Vale, que por cierto me lo voy a echar, que ya vienen por ahí sauriones de estos, que no dejan de ser hombres lagartos. Mira, criticazo a ese, se ha ido a hacer puñetas. Esta puerta está cerrada, quieta. Toma, flechitas y la espada mientras tanto los distrae. Y yo los acribillo a flechas. Sí, bloqueas algunos bloqueas, otros no los bloqueas. Decir. Ah, bueno, que no he acabado con. Espérate. A ver si así acabo contigo, sin vergüenza. Vale. Vale, tenemos por aquí. A ver, ¿qué más conjuros teníamos? El recuperación divina para recuperar energía, no lo necesito. Curarías. Vale, me voy a echar un fuerza divina. Vale. Y me voy a echar también el bendecir. Eso es. Y vamos a tirar de momento con el arco, que me ha gustado. Mira, más sauriones locos de estos. Ese ha ido a hacer puñetas. Fijaos cómo mete el arco, chavales. Anda, mira, hay un jefe por ahí, entre ellos. Bueno, ahora despacho. Si no, que se acerque, va a pillar cacho. Anda, mira, ese es el jefe, es un hombre lagarto. Pues mira, se ha quedado ahí enganchado. Pues lo voy a crujir. Ahora, parece que viene. Toma. Me lanzan magia, ¿eh? Bloqueas. Hay uno que me está tirando veneno. Vamos a traernoslo para acá, jefe. Eso es. Entretente con la espada. Tú sigue disparando flechas como si no hubiera mañana. La espada se ha ido a hacer puñetas. Bueno, no pasa nada. Vamos a invocarla de nuevo. Eso es. Esquivamos. Fuera. Vamos a cargarnos a este, que es el sicario, que lanza veneno. Ya me ha eliminado la espada. Bueno. A ver, no te quedes pillado. Eso es. Tú céntrate la espada y yo te crujo. Me elimino la espada echando leches, cabrón. Toma, más espada. Vamos a atacar ya con armas contundentes, ¿eh? Sí que resiste, ¿eh? ¿Os acordáis hace unos capítulos que os dije, uy, qué juego más fácil y tal? Pues el juego pegó un cambiazo. En el tema de la dificultad, enemigos mucho más complicados, que duran muchísimo, que cubren un montón. Nada que ver, ¿eh? Sigo pensando que yo creo que las dos armas reparten más. Ya lo ves que sí reparten más. Lo que dura el bicho este, ¿eh? Cuidado que me cruje, chavales. Cuidado que me cruje, ¿eh? Cuidado. Échate una cura, ¿vale? Eso, tú céntrate la espadita y yo mientras te crujo. Venga, que estás tiritando ya. Fuera. Has encontrado una llave. Podría ser la llave de la cámara donde retienen a Lady Laguna Fresca. Perfecto. Vete a hacer puñetas. Ha durado un montón. Hay que reconocerlo. Ha durado un huevo. Pero ya eres historia.
Vale, voy a aprovechar, a ver. Un poco de vida. Mira, ahí hay un lagartillo más. Pues venga, con el arco. Espérate, vamos a invocar a la espada. Porque la espada no es que funda mucho, pero los distrae. ¿Sabes? La espada se pone, ves, a revolotear, centra su atención en ellos y yo mientras tanto les crujo a flechas. Esta técnica va a ser muy, muy útil en la partida, ¿eh? Invocar a la espada para que distraiga a los enemigos y yo con el arco lo fundo. Así que en cuanto pueda me tengo que hacer con un arco todavía mejor. ¿Vale? Abrir el cofre que tenemos por aquí, un zafiro, 53 de oro. Muy bien. Vale. Esto explorado. Yo creo que en el mapa no me he dejado nada. Vamos a ponerlo en grande. Sí, yo creo que está todo explorado. Vale. Bueno, pues se supone que esta es... No, cuidado, hay más de estos. Venga, abro. Que salga la espada ahí. Eso es, a distraerles. Sí, algunas flechas me las bloquean, pero algunas. Cuando la espada llama su atención, ellos no se dan cuenta y yo los crujo con el arco. Vale, perfecto. Vale, a ver. Abrir puerta, a ver qué hay aquí. Nada, vale. Yo creo que para investigar mejor voy con las dos armas, porque así puedo romper cajas y demás. Abrir cofre. Guantes de cuero tachonado de buena calidad. Vale, luego le echamos un vistazo a eso. Aquí hay otra celda, pero no tiene nada. ¿Dónde estás? Mira, esta es Lady Laguna Fresca. Has rescatado a un prisionero. Has salvado a Lady Laguna Fresca de la depredación de los sobriones que la capturaron. Obtienes 4.000 monedas de oro. Obtienes un amuleto de afiladura grandísima calidad más uno. Ganas 2.000 de experiencia. Perfecto. Y una ballesta de buena calidad. Vale. Bueno, pues yo creo que aquí está todo hecho, ¿no? Sí, aquí parece que está todo hecho. Vale, voy a revisar por si... Como llevamos unos días sin jugar... Una semana, mejor dicho, sin jugar. No sé si me habré dejado algo. Voy a mirar por aquí. Mira, anillo de buena calidad. Vale, ahora echamos un vistazo cuando vayamos a la tienda a vender. Vale, yo creo que aquí está todo explorado, sí. Vale, yo creo que desde este punto puedo hacer una retirada directamente, ¿no? A ver... Sí, retirada. Y me llevará a esta puerta de Baldur y aquí, pues a vender, a comprar y a terminar las dos misiones opcionales que me quedan. Acordaros que teníamos que hacer tres encargos. Este era uno de ellos, ¿vale? Entonces me quedan pendientes por hacer dos encargos más. Vale, a ver, llevo un tiempo sin jugar, el vendedor estaba aquí. Bueno, antes de nada vamos a entrar en el menú a ver qué es lo que hemos conseguido. Vamos a ver. El gran hacha este hace de 30 a 40, pero es muy lento. Sigo pensando que las dos armas es mejor, ¿vale? Todo esto para venderlo, vale, no hay nada interesante. Guante de cuero tachonado. Los que llevo yo son armadura 6. Así que me quedo con los que tengo. Pociones de curación, mira, adularias, zafiros, tengo un montón de piedras. Anillo de calidad imperial, vale, R1 info, sin gemas. Amuleto de afiladura de magnífica calidad más uno. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Anillo de buena calidad. Vale, más cositas por aquí. Bueno, ahí están, sí. Vale, usa la llave de Durben para entrar. Estas son las dos misiones que nos quedan, los dos encargos que nos quedan por hacer. Usa la llave de la bóveda y consigue el octaedro de Jade. Vale. De las alas del martillo. Vale, a ver. Lo primero, habla con el comerciante. Te doy la bienvenida de nuevo. ¿Qué ofrece el establecimiento? Vamos a vender. ¿Armas y armaduras? Tengo todo lo que necesitas justo aquí. Es que esto no lo quiero vender todavía por si puedo mejorar armas, ¿vale? Anillo de buena calidad. Sin gemas. Bueno, vamos a vender la daga de calidad, la cimitarra y la ballesta. Vale. Vale, suficiente, atrás. Vamos a ver qué podemos comprar. Tenemos 19.000 monedas. Lo bueno es que aquí las armas de proyectiles no se gastan las flechas. Mis precios son siempre más que justos. ¿Qué es lo que buscas? Bueno, eso lo determinaremos nosotros. Hacha de batalla, calidad notable. Vale, el hacha de batalla. Yo tengo uno. Tengo uno. A ver. Gran hacha de calidad superior. De 14 a 20. Las armas que tenemos nosotros quitan de 14 a 20. De 14 a 20. Esta maza de armas, si la mejoramos, puede ser muy buena. Vale, 600. Vale, es que la hacha de batalla creo que es arma de dos manos.
De 6 a 20. Martillo de fierro. Arco corto de calidad notable. De 8 a 16. A ver. Arco corto, calidad superior de 10 a 20. ¿Cuánto quita el arco que tenemos nosotros? De 23 a 33. Arco corto, calidad superior, más 5. Mejor que ese no voy a encontrar ninguno. Bueno, vamos a comprar. Que me ha gustado esta maza de armas. ¿Vale? ¿Qué más tiene por aquí? Cota de escamas. Yo creo que armadura vamos hasta arriba. Escudo de hierro de calidad notable, más 1. Sí. Nada, no es nada mejor. Bueno, no te eches tantos faroles, colega. Me gustaría ver el taller. Vamos a ver, esta maza de armas. Vamos a mejorar. Una piedra rúnica. Vale, que no tengo piedra rúnica, no me digas en dónde las gemas estaban, las piedras rúnicas. Aquí no. Necesito comprar piedras rúnicas. Vale, pues compramos piedras rúnicas, no hay problema. ¿Dónde están las piedras rúnicas? Una, dos, tres. Por ejemplo, cuatro, venga. Ya tengo. Taller, vamos a ver. Piedra rúnica de 14 a 20. De 15 a 21. De 17 a 23. Eso es una maza de armas como Dios manda. Vale, esto me va a costar 827. Vale, ahora. Aquí le voy a meter. Si le meto la adularia, la convierte en maza de armas de calidad más 3. Ahí va. No. Fuera. Eso lo voy a quitar. Si le meto un zafiro. Nada, le añade propiedades, pero me quita poder. Si le meto el diamante. Nada. Todas. Si meto piedras, por lo que veo, me añade propiedades, pero. Espera, ¿cuántos diamantes? Adularia. Si meto. Ay, de 15 a 21. Vale, y si luego le meto también un rubí. No, nada. Me quedo así, con esta. Arma, maza de arma de calidad, de buena calidad más 3. Que es de 17 a 23, está muy bien. Vale. Pues ya está. Sí, 827. Vale. Entonces, la de Stirga, esta de buena calidad, la puedo vender, porque ya tengo esta otra. Vale. La voy a desmontar. Desequipar el objeto, quitar las gemas por no sentarse y todas las piedras rúnicas, ¿seguro? Sí. Vale. Entonces tengo la maza de armas de buena calidad y la maza de buena de calidad más 3. Puedo quitarme esta otra de velocidad. Sí, desmontar. Sí. Vale. Y ahora una de estas, que son iguales, por lo que veo, la vamos a mejorar. Vale, no tengo piedras rúnicas. Necesito comprar piedras rúnicas. Vamos a comprarle aquí al colega piedras rúnicas. ¿Dónde están? Aquí. 2, 3, 4, 5. Ahora vamos al taller y mejoramos esta mismo con piedras rúnicas. No, voy a quitar una. Eso es. Así. Crear. Perfecto. Y tengo dos mazas de armas que quitan de 17 a 23. ¿Vale? Y esta la puedo montar. Vale, no se puede montar, pues no tiene gemas. Pues ese objeto lo voy a vender y me lo voy a quitar del medio. Vale. Y luego, a ver, estos también los puedo vender, estos guantes de cuero. Vale, porque tengo los de escamas magníficos. Vale, fuera. Y el resto. A ver, en el taller seguro que con los anillos puedo hacer algo. El amuleto de afiladura magnífica. De buena calidad o mejores. Vale, entonces. Puedo equiparlo porque yo tengo un amuleto de afiladura de buena calidad ya equipado. Y este es igual, entonces, ¿no? Vale, pues voy a vender este. Ya está. Y así saco un poco de dinerito. ¿Dónde está? El calidad imperial. Esto no vale para nada, para venderlo. Este también. Este sí se puede mejorar, pero mejorando lo que consigo, ¿eh? Ahí la cuestión. Vamos a ver. Recibo nuevas remesas. Le puedo meter protección de buena calidad más 1. Más 1 a la clase armadura. ¿Cuál es el otro anillo que llevo? El de fuego. No, prefiero venderlo. Fuera. Lo vendo. Y ya está. ¿Dónde está? Vale, las gemas de momento me las voy a quedar. Vale, vale, pues ya está. Así nos vamos. Vale, vamos a ver. Echemos un vistazo a las misiones secundarias. Usa la llave de la bóveda.
Bóveda con B, debería ser con V, ¿no? Bóveda es el martillo. Consigue los talentos de Harry. Vale. ¿Cuál de las dos puedo hacer? Santuario de Dumatoin. Los sonos del martillo. Pues da igual cuál haga, ¿no? Pero espérate, a ver, dice. Usa la llave de Durben para entrar a la bóveda de la sala del martillo. Tengo que ir a la sala del martillo, entonces. O sea, de todas, todas, tengo que ir a la sala del martillo. Vámonos al mapa, que yo creo que me indicará ahí las salas del martillo, dónde están. Mapa del mundo. Vamos a ver, tenemos Bosque de los Dientes Afilados. Aquí, sala del martillo 1. Vamos ahí. Vale, voy a comprobar que tenga equipado las armas, maza de armas y maza de armas. La mano torpe esta. Eso, las dos mazas. Vale. El gran hacha quita 30-40, sí, pero es que muy lento. Prefiero dos de 17-23. Vale. Invocamos a nuestra espada, fiel aliado, y venga, a explorar este dungeon, a ver qué encontramos por aquí. Bueno, aquí para guardar partida. Vamos a hacer un guardado. Y nada, en principio espero poder traeros un canal. Uy, un canal, digo. Espero poder traeros un episodio diario de este Baldur's Gate 2 hasta finalizarlo, excepto los lunes. Ya sabéis que los lunes me lo suelo tomar de descanso para ir adelantando cositas en la grabación y preparar los vídeos para el resto de la semana, ¿vale? A ver, ¿eso qué demonios es? ¿Eso qué demonios es? Es un limo verde, ¿no? Sí, es una especie de gelatina, un monstruo gelatinoso. Pero me ha fundido, no es por nada, pero me ha fundido la espada en un momentito, ¿eh? Venga, invócala. Me ha fundido la espada en un triqui. Más limo verde de esto. Uy. Echa como moco el condenado. El arco está muy bien porque me permite mantener una distancia considerable con los enemigos y no exponerme. ¡Hostia! ¿Y eso qué cojones es, tío? ¿Un troll? Es un troll, ¿no? Pues al troll lo voy a coger a flechas. Vaya con el troll. Oye, ¿que está recibiendo daño? ¿Qué me dices? Ah, verdad, claro, los trolls se regeneran. Si no los quemo, se regeneran. ¿Cómo quemo ya este bicho? Ah, pues si tengo un conjuro de fuego. Ahora que me acuerdo, este. Eso es, vale. Pues ya sabéis que hay que rematar a los trolls. Vale. Aquí no hay nada más. Bueno, pues en principio vamos a ir, eso es, con el arco. Un arco de flechas de fuego me vendría de muerte ahora. La espada, el conjuro de la espada. Y para rematarlos, una descarga flamígera a los trolls. A ver. Espérate, estos bichos recuerdo que eran vulnerables al fuego. Ya lo ves, mira tú lo que les quita. Oye, que me funden. ¿Cómo quitan vida? Pero madre mía, tío. Si me descuido me funden, ¿eh? Vamos a echarnos ahí un poco de vida. ¿Cómo quitan tantísima vida estos bichos, tío? Vamos a mantener la distancia con ellos porque, ojo, ¿eh? Joder, ¿habéis visto cómo va a bajar la barra de vida, macho? El juego ha pegado un incremento de dificultad brutal, ¿eh? En los últimos capítulos, macho. Estoy muy cansada. Vale, no puedo todavía. Vamos a echar. Eso es. Venga, espadita, que te distraiga. Menudo criticazo. Vale. Es que me vendría de muerte. Un arma. A ver. Me vendría de muerte un arma de fuego, tío. Me vendría de muerte, tío. Vale, la espada me la ha fundido, ¿no? No me dura nada, tío. En cuanto pueda tengo que mejorar. Mejorar la espada, esa hay que mejorarla, ¿eh? Mira, regenera. Eso en verde es que regenera. Los trolls tienen un poder de regeneración brutal. Venga, ahora. Vale, ese ya no regenera. Está ahí tostado. Vale. A ver, he quitado sin querer el mapa. Vamos a ponerlo ahí en pequeño. Vale. Pues esto explorado. Aquí tampoco hay nada más. En estos juegos yo siempre recomiendo explorar a fondo los escenarios. Siempre, siempre, siempre. Y más ahora que nos hace falta puntos de experiencia para subir niveles, porque los enemigos van siendo cada vez mucho más complicados, ¿sabes? Que ha pegado un incremento de dificultad. ¿Eso qué demonios es? Ah, bueno, uno de estos. Vamos aquí. Eso es. La espada es que se pierde un poco de vez en cuando, ¿eh? Joder, la como me ha venido de muerte, tío. Vamos a seguir con la espadita. Eso es.
nada más. Toma. Eso es, a distancia. La espada se encarga de distraerlos y yo los fundo con las flechas. Eso es. Claro, el problema es que para abrir las cosas con el arco es un poco inútil. Vale. A ver. Eso, vamos. Venga, que se lance la espada. Condenado, lanzan flechas, ¿eh? No, son lanzas, me lanzan lanzas. Que mejor dicho, redundancia. Pues están pillando con el arco. Este arco es Dios. Perfecto. Eso es. La espada se encarga de mantener el fuego. El conjuro de la espada este es buenísimo, tío. Ahí hay otro más. No sé qué clase de criaturas eran estos. Parecen una especie de orcos o algo así, no sé. Los otros los he reconocido rápidamente a los trolls porque regeneran y hay que rematarlos con un ataque de fuego para que no regeneren, porque ese daño no lo regeneran. Entonces tú cuando dejas a un troll sin puntos de vida, ¿vale? En el suelo, empieza a regenerarse. Así es en el juego de rol de mesa. Ya os lo he comentado durante la serie, he sido master y todavía de hecho juego a Dungeons and Dragons, juego de rol de mesa. Y es así, o sea, los trolls, si no los quemas, se regeneran y acaban levantándose una y otra vez. Venga, a ver. Eso es la espada que se lance. Vamos a luchar un poquito con las dos armas. Me han envenenado ahí. Estas dos mazas funden que no veas, ¿eh? Vale, vamos a echarnos... Eso, es una cura. Y un fuerza divina, por ejemplo. Y ya que estamos también, pues un bendecir. Y dejamos nuestra espadita ahí preparada. Te condenamos, un chamán. Vale. A ver, ¿qué tenemos en el cofre? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Cuero tachonado de calidad impecable. Vale. 58 de oro. Vale. Pues esto está... Esto está todo hecho. Muy bien. Venga, pues sigamos. Un anillo de buena calidad. Se puede vender. Solo los anillos decían de calidad buena o excepcional se pueden mejorar, ¿no? Vale. Vale, aquí vemos que hay un pelotón de guardias de estos esperándonos, ¿no? Muy bien. Pues vamos a empezar por partes, como diría nuestro amigo Jack el Destripador. Vale, ese no le quitamos. Así, despacio, mira, desde ahí a lo mejor tengo hasta blanco. Ahí. Eso es el chamán. Esto que te fijes blanco está muy bien, ¿eh? Porque recuerdo que la primera parte cuando probamos el... Lo jugamos con el arquero, está en el canal subido, por cierto, por si queréis echar un vistazo. No recuerdo que te hubiera fijado de enemigos, ¿eh? Es que si no es una locura estar apuntando con el arco, ¿eh? Vale. Mira. Ahí, ahí. No lo ven venir los flechazos. Joder, el arco. Qué buena inversión, chavales, ¿eh? Perfecto. Vale, vamos por aquí. Ahora terminamos de hacer esa zona. Mira. Un chamán... Lanzándome el puñetero veneno. Vale. Joder, 114, chavales, de crítico, ¿eh? No está nada mal. Este es el chamán de antes. Sí, tú me eres el proyectil, pero yo te acribillo a flechas. Vale. Esto está despejado. No me quiero alejar mucho porque la zona central esa tenía... Puñetero. ¿Veis? Se queda el personaje atontado. De hecho, cuando intentas disparar el arco hay veces que no te responde. Pues se supone que se está envenenado. Quieto, parado. Vale.
Toma. Perfecto. Venga, la espada. Vale. Bueno, pues aquí no hay nada más que esos cofres que vamos a saquear, por supuesto. ¿Eso qué es? Bah, una clava, una porra de madera de estas. No vale para nada. Para venderla. Vale. Sigamos con nuestro arco. Vale, esta parte estaba hecha. Vamos por aquí. Allí queda uno. No sé si lo habéis visto. ¿Le veis? Uf, no me estoy cayendo de milagro, ¿eh? Parece que estoy en el aire. Eso es. Bueno, no te deja el juego. Realmente el juego no te deja caerte. A ver. A ver si había. He visto antes que había por aquí. Ahí. Está tirándome puñetero veneno, ¿eh? Esto es buenísimo, tío. Que la espada los distraiga, tío. Mira, yo creo que el chamán le ha metido un ataque de proyectil de esos mágicos al propio guardia, ¿eh? Que la espada los distraiga. Yo desde lejos con el arco los cruja. Perfecto. Más, más, sí. No hay problema. Tengo flechas infinitas, no sé si lo sabéis. Vale, perfecto. Caído. Joder, ese se ha llevado un crítico de 114 y de premio uno de 117 también. Vale. Bueno, antes de seguir avanzando para el norte, que tiene toda la pinta de que es por ahí, nosotros vamos a mirar a ver qué. Un chamán. Un chamán por ahí que me. Vale. ¿Sabéis cómo me reciben estos golfos? Uf, cuidado, cuidado, que me crujen. Que me crujen. Joder, macho, cómo huelen las lanzas aquí, ¿eh? A la mínima, ¿eh? A la mínima. De los chamanes, el del veneno. Eso es. Cómo huelen las lanzas aquí, la virgen. A ver. Sabéis que en esta partida estamos intentando explorar todos los dungeons, todas las mazmorras al máximo. Para encontrar todos los objetos y poner a nuestro personaje nivel épico, heroico. Lo bueno de los chamanes es que como no llevan escudo, se comen todos los ataques seguidos. Lanzas 4 o 5 flechas y las comen pum 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 una detrás de otra, Qué gran arma el arco, ha sido un descubrimiento. Eso, no sé si os acordáis que al principio dije, uff, esto no me gusta mucho el arco como va, Pero ha resultado ser toda una sorpresa, Bueno, hay algún tiro que el autoapuntado no enfoca muy bien, pero bueno, perdonable, Tampoco es muy serio la cosa. No sé qué clase de criaturas. Orcos no son, son. Y goblins tampoco, los goblins ya los vimos. No sé qué clase de criaturas son estos. Vale, vamos a ver. ...83 de oro, amuleto de calidad superior. Vale, hay algo más de dinero, 5. Bueno, pues por aquí está todo limpio. Queda un poco de la zona central, que ahora mismo lo vamos a hacer. A ver. Vamos por aquí. Cuidado, sin caernos. Aunque creo que no nos podemos caer, pero bueno. Mira los golfos estos. Si no me he caído ya, es que no se puede caer. Vale. A ver. Por aquí. Toma. Es que además el arco quita bastante y tiene un índice de fuego muy bueno, Dispara flechas muy rápidas, muy seguidas. Fíjate, aún así hay un huevo de ellos, con lanzas, lanzándome conjuros. Vale. Vale. Vale, ahí tenemos para guardar. De momento no vamos a hacer uso del guardado. Oigo algo, ahí. Oigo gruñidos. Vale. Esto era un anillo. Mira, dinerito. Vamos, que luego hay que comprar cositas y mejorar las armas. Vale, pues esta zona la tenemos toda explorada. Ahí se ve una zona un poco menos, que no está del todo marcada, pero bueno, no hay nada. Se ven los cadáveres y tal. Vale, pues venga, para el norte.
por aquí primero. A ver. Esta zona está despejada toda. Sí, mira, ahí tengo para guardar. ¡Ech! ¡Mucha mano! ¡Hostia! Y este es muy grande, ¿eh? Este es muy grande. ¿Tú dónde has salido, colega? Cuidado, otro chamán. Sí, aquí hay más gente, ¿eh? Mira, la espada, ataca. Vamos a quitarnos al chamán que no tiene escudo. Eso es. Ya está todo, ¿no? No, queda aquí, es el grandón. Fijaos lo que dura este, ¿eh? O sea, claro, va bien blindado el bicho. Vale. Martillo de guerra, calidad superior. Bueno, por aquí parece que no hay nada más. Vale, esta zona está despejada todo. Venga, sigamos con nuestro arco. Estamos utilizando esta técnica arco y el conjuro de la espada que los distrae. Hacemos un guardado, llevamos un ratito sin guardar. Ranura 1. Nos queda esta misión y otra más para poder avanzar en la historia. Eso, sobrescribimos. Vale, pero ambas misiones se acceden de la sala del martillo, que es donde estamos nosotros. Estas son las salas del martillo. Entrar en los salones del martillo 2. Vale, hay como un segundo nivel, ¿no? Vale, pues venga, entremos. Bueno, pues ya estamos en el nivel de Salones del Martillo 2. Ahí habéis visto en esa escena que estos enemigos que son cofres con dientes se les llama mimos. Os lo digo por si no sabéis. Bueno, son de fuego. ¡Pacha! Venga, la espada le distrae. Eso es. ¿Cómo duran, eh? Una especie como de armaduras de fuego, ¿no? Cosa más curiosa, tío. A ver. Sube ahí. Dinerito. Vale. Vamos a ir por aquí despacito porque estos enemigos ya son harina de otro costal, ¿eh? Mira, ahí vienen. Anda, si son ballesteros. Llevan ballestas. Y encima envenenadas también las ballestas. Bueno, no me quitan demasiado. No puedo permitir que me deis algunos. Algunos disparan flechas de ácido, otros de fuego. Curioso, tío. Oye, por cierto, me ha quitado ahí un montón de vida. Vamos a echarnos una curilla. Vamos a echarnos un fuerza divina y un bendición. Venga, sigamos. A ver. Eso es. Entreteneros con la espadita. Vale. Invocamos de nuevo. A ver. Eso, vamos a esquivar un poquito las flechas. Eso, eso. Ahí, manteniendo la distancia. Sí, bueno, hay estos guardias, estas armaduras como de fuego. Algunos llevan espadones, otros llevan ballestas. Vale, los de espadones los puedo poner a raya con el arco. No hay problema. Perfecto. Ese es más puñetero, ¿ves? Porque ese también me puede disparar a mí, a distancia. Pero tiene bastante menos resistencia, ¿eh? Tiene menos vida. A ver. Vamos por aquí despacio, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Coño, que era un mimo de estos! ¡Cabrón! Toma. Espera, invoca la espada. Puñetero mimo. Sí, son cofres como... Son cofres, bueno, son criaturas con forma de cofre, pero ya habéis visto que te pegan unos bocados. Se llaman mimos, ¿eh? Eso sí los conozco bien. Joder, es que esto es buenísimo, que se entretengan con la espada y mientras yo los puedo coger con las flechas, es la hostia. A ver... Despacio. Cuidado. Vale. Llevan armas de cuerpo a cuerpo.
Por lo menos este primero que lleva una espada. Mira, se ha quedado ahí atascado. Mira, a este además, si le busco el ángulo, a lo mejor le puedo dar. A ver. No, un poquito más. Ahí. Sí, pero él también me da a mí, claro. Bueno, nos comemos a la espada. Ahí. Él a mí no me da porque está dando al rincón justo de la pared. Y yo a él sí. Vale, despacio, ¿eh? Vamos a traernos al espadachín. Perfecto. Avanzando y limpiando la zona. A ver. Ahí hay un espadachín, vamos a darle a este. Se ahí va un criticazo. Sí, bloquea, bloquea, pero todas no la vas a bloquear. La espadita, para que te entretengas. Vale, el problema es que no puedo darles porque no estoy a la misma altura con el arco. Tengo que hacer que baje la escalera. Vente para acá, tú, pintamonas. Para acá. Eso, distraete con la espada. Ahí, ya es mío. Perfecto. Divide y vencerá, chavales. Una técnica que se puede aplicar en muchos juegos, ¿eh? Son ballesteros los dos, ¿no? Se mata, me ha lanzado como un ataque de hielo. Vale, quieto. Cabrones, te dan un golpe y te estallan en llamas. Detente con la espada. Ay, ya eres mío. Joder. ¿Dónde está? Es el mismo, cuidado con el mismo. Cuidado con el mismo. A ver, a ver, a ver. Ponnos de acuerdo, ¿eh? Esto es como la carnicería. Ir pillando turno, chavales, y se os va sirviendo, ¿eh? Al hacer puñetas el mismo. Pero bueno, vamos a echar una poción para hacer gasto. Vale, pues esta zona está despejada. A ver, ¿eso será un mimo? No, eso es un cofre normal. Guantes de cuero tachonado de calidad impecable. 53 de oro. ¿No le doy ahí a la vasija? Bueno, no pasa nada. Ahora sí. Mira, está soltado una poción de retirada. Vale, vamos a luchar un poquito a dos armas, ¿vale? Y voy a preparar fuerza divina. Uy, y el sprintar no. La bendición. Venga. Ir acercándonos. Eso, tú céntrate. Céntrate en la espada y ya me encargo de crujirte. Vamos a mirar por aquí. Antes de seguir por ahí, vamos a mirar bien qué hay por aquí. Tres o cuatro guardias, ¿no? Si no duran nada, realmente estos guardias no duran nada. Con dos golpes de las mazas, los tumbo. Y los ballesteros que tienen menos vida, dos golpes, ¿ves? Fuera. La espada tiene que ir invocada siempre. Eso es. Tengo que mejorarla en cuanto pueda. La espada. A ver. Vamos a mirar bien. Aquí tenemos para guardar partida. A ver, parece que hay algo ahí detrás. No me deja bajar, vale. Bueno, pues esta zona está explorada. Vamos por aquí abajo. Vale, nada. Pues despejada esta zona, sigamos. A ver, sin dejarme nada, ¿eh? Vale. 1, 2, 3. Venga, que se acerquen. Eso, distraeros con las espadas. Y ya me encargo yo de remataros. Vale, perfecto. Mira, envenenado y todo, te pego un porrazo. Envenenado y todo. Y estoy a puntito de subir de nivel, chicos. A puntito. Uf.
fuera. Poción de curación menor. A puntito, no me queda nada. Matar dos guardias o tres. Eso va a ser un mimo. ¿Qué os pensáis? No, no es un mimo. Zafiro, 73 de oro. 400 de oro, ¿no? 400 ponía 40. A ver. Espada larga de calidad notable. 63 de oro. Era un mimo, el golfo ese. Venga, ataca la espada. Condenado. Fuera. No dura nada el mimo. Es que estas dos mazas que llevo, chavales, qué pedazo de clériga tenemos, ¿eh? Con estas dos mazas, ¿cómo reparto? Eso es. Venga, la espada. Eso, entretenemos con la espada. A ver, tengo que evitar esto, que me rodeen entre muchos. Bloquean bastante estos golfos, ¿eh? Perfecto. Pero los críticos vuelan, ¿eh? Los críticos vuelan. A ver. Mimo, no. Anillo de calidad imperial. Ese me gusta. 73 de oro. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Cofre. Dinerito. Piedra rúnica. Eso siempre viene bien. Vale. Y en el otro lado. Una poción. Un mismo puñetero. Otro mismo puñetero. Venga. Se encarga la espada de distraerlos. Hostia, como quita, ¿eh? Qué mordisco me ha metido el cabrón. Mira, arco corto de buena calidad. Ese arco, si se puede mejorar, lo mejoraré. A ver. Nada por ahí. Nada por allá. Vale, mira, esto vamos a utilizar el arco. Como son dos guardias de esto de que tienen armas de cuerpo a cuerpo, eso, entretenemos con la espada. Eso es, subimos de nivel. Cuidado que me crujen. Espera, me lo voy a traer para acá. La espada ha ido a hacer puñetas, ¿no? Por lo que veo. Bueno, invoco otra vez a la espada. A ver. Espérate. Son dos ballesteros, ¿no? O sea que me da igual. Eso es. Se me ha lanzado una flecha de hielo, ¿eh? Porque me ha dejado como así, como congelado, de color azul. 60 de crítico. No está mal. Guantes de armadura completa. ¡Eso me gusta mucho, chavales! Ahora echamos un vistazo al equipo y subimos lo de miel. No os preocupéis. Mismo puñetero. Mismo puñetero. Toma, toma. Flechazo al mismo. Toma. ¿Cómo ha caído, chaval? Vale. Vale, por aquí. Eso está todo explorado. Sí. Venga, vamos a echar un vistazo al inventario. A ver, tenemos 17 puntos. El arma espiritual era la espada, ¿no? Sí. ¿Cuántos puntos? 8. La subimos. Vale, tenemos 9. Podemos... curar heridas, la tenemos a tope. La descarga flamígera. Eso, 8. Ahora, me queda un punto. Ya no puedo hacer nada. Atrás. Vale. Venga, vamos a eliminar esto. Ya le echamos un vistazo al inventario, ¿eh? Vale, perfecto. Invoca la espada. Vale. A ver, hemos conseguido cositas. Bueno, la clava esta ya sabía yo que era una puñetera mierda. La cimitarra también. Martillo de guerra de calidad superior. Es de dos manos. Vale, no me interesa. Tengo el gran hacha este que es mejor. La espada larga de calidad notable. Habría que mejorarla mucho para que fuera algo. Y el arco corto de buena calidad, que yo llevo es un arco corto de buena calidad. No, calidad superior. Vale. No va a ser como el que tengo, ni aunque lo mejore. 6 a 12. Así que nada. A ver, casco acolchado, esto es para vender. Guantes de cuero. Los guantes que yo llevo son armadura 6. No me interesan. Nada, nada, nada. Casco de escamas. El casco que yo llevo equipado me da armadura 7. O sea que nada. Guantes de cuero tachonado de calidad impecable, nada. Esto, guantes de armadura completa. Esos son armadura 7. Yo tengo unos de armadura 6, pues sí. Equipados. Y ya tengo, con esto, ¿cuánta armadura tengo? Armadura 68, ¿vale? Y ataque base 19. Muy bien. Venga, venga, venga. Vamos a usar un poquito el pedazo de hacha este.
fuera. A ver. Vamos con las dos armas. Venga, en plan Berserker. A ver. Gran hacha, calidad notable. Muy bien. A ver, por aquí, ¿qué tenemos? Esto será lo mismo, seguro. No. Botas de cuero, buena calidad. Sí, 400. 400 he pillado ahí. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí. A ver. Vale, ahí tenemos a nuestros amigos. Que son cuerpo a cuerpo. Llevan armas cuerpo a cuerpo. Dos espadones. Meterlos. Perfecto. Vale. Eso. Eso, la espada mejorada y todo. Vale. Un cura heridas. Me voy a echar otro. Otro cura heridas. Y un bendecir. Eso es. Y preparo la espada por si me la tumban. A ver dónde me lleva esto. Vale. Ahí hay un vendas. A ver, vamos a hacer una vuelta de reconocimiento. Uf, qué cantidad de enemigos hay aquí, ¿eh? Muévete, hombre. A ver, a estos bichos sí es verdad que les quito... Abre puerta. Les quito mucho menos con el arco. Pero evito ponerme cuerpo a cuerpo, sobre todo con los que llevan cuerpo a cuerpo. Los otros, los ballesteros, da igual. La espada se ha quedado ahí pillada y no le distrae. Este. Venga, ahora la espada. Entre en acción. Fuera. A ver, me voy a sumar por aquí, a ver qué veo. Mira, punto de guardado. Vale, vamos a limpiar esta zona. Con las dos armas. Vale, venga. Fuera. Bueno, ya veis que es bastante efectiva las dos mazas que me he creado, ¿eh? Las dos mazas que me he creado antes están repartiendo tela marinera, sí, señor. Ven para acá tú, que no voy a dejar ni uno vivo. Perfecto. Una poción, para hacer gasto, que si no se me acumulan mucho las pociones y me pesan. Perfecto. Venga, el siguiente. Y la espada dando vueltas por ahí, ¿lo veis? Que no se mete aquí, que es donde tiene que estar. Vale. Pues esto despejado. Esto despejado. Voy a hacer un guardado aquí. Y yo creo que va a ser un buen punto para despedir el capítulo. A ver, me voy a asomar un poquito por aquí. La patita, a ver qué veo. Salones del martillo 2, vale. Y por aquí nada, pues... punto perfecto para despedir el capítulo aquí. Bueno, ya sabéis, intentaré que tengáis un capítulo diario, intentaré, porque estoy mal liado que la sandalia de un romano, o sea, que la sandalia de un romano, que la pierna de un romano, mejor dicho. Entonces, no sé si tendréis capítulo todos los días, lo voy a intentar, ¿vale? Que no falte hasta terminar la serie. Así que nada más, amigos, en este punto dejamos el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.